Resulta, niños, que les voy a decir lo siguiente. Como nosotros tenemos la evaluación el día viernes, ¿cierto? Entonces, hoy, ¿cierto? Vamos a repasar los temas que hemos visto, ¿cierto? Voy a aprovechar este espacio para repasar los temas para que tengamos mejor concepción, tengamos una idea mejor de nuestros temas, ¿cierto? Y para que no nos perdamos tanto en el día de la evaluación, ¿cierto? Que es como un repaso de todo lo que hemos trabajado en el periodo, ¿listo? Aquí se conectó Michelle y María Pérez, dice acá. ¿Sí? María Pérez, no sé. Profesor, soy yo. Ah, ok, listo. Listo, listo. Entonces, voy a compartir la Hola, pantalla. profe. Hola, Michelle. Voy a compartir la pantalla. Les estaba diciendo a los que acabaron de llegar, ¿cierto? Que vamos a repasar los temas que hemos visto porque el viernes tenemos la evaluación de inglés, ¿listo? Entonces, al final les voy a decir cómo vamos a realizar la evaluación y todo, ¿bueno? Bueno. Listo, acá se está conectando Hannah. Listo. Niños, vamos por favor a la página 26. Please, go to page 26 in your English book, please. 26, page ¿Dónde está que 26. no va a Y cumplir? ¿Está, profe? y aquí está la página. Listo, muy bien, excelente. Vamos a. Ok, Shara, thank you. Acá Dana Pulido se está conectando, Dana. Vamos a esperar a Dana, a ver si es posible. A ver, Dana. Espérame acá. Ya, teacher. Pues es que Sofía. Hola, profe. No se puede conectar al grupo de dos. ¿Será que ella se puede conectar al grupo de tres? Listo. Hola, Entonces, profe. hola, Dana. Dana, ya que acabaste de llegar, les estaba diciendo que vamos a repasar hoy todos los temas, ¿sí? De que hemos visto, porque el viernes es la evaluación de inglés, ¿bueno? Entonces, Okay. listo. Y al final de la clase, les voy a mirar, les voy a mostrar cómo vamos a realizar la evaluación, ¿listo? Entonces, listo, niños, resulta que nosotros habíamos visto este vocabulario que era sobre unas actividades, ¿cierto? Las actividades que de pronto uno hace a diario, ¿cierto? Que nos gusta hacer, ¿cierto? Entonces, recuerden que, por ejemplo, yo les voy a preguntar en el examen sobre el uso de los pronombres. Yo insistiré siempre en los pronombres, es importante. Si nosotros no sabemos los pronombres, aquí se los estoy escribiendo, no vamos a poder crear oraciones de ningún tipo, así sean las más sencillas. Entonces, recordemos. He significa él, she significa ella, like es el verbo gustar. Si yo quiero decir, por ejemplo, a mí me gusta la natación, ¿cómo lo digo en inglés? How do you say a mí me gusta la natación en inglés? ¿Qué me responde esa pregunta? I like swimming. Very good, Shara. Excellent. I like swimming. Good job. Si yo les digo, for example, how do you say me gusta el dibujo en inglés? Me gusta el dibujo. ¿Quién me lo podría responder o escribir? Sería, no sé. Inténtelo. ¿Cómo sería? Me gusta el dibujo. Michelle, inténtalo. Ya sé cómo. I like painting. Ok, sí, Ana. Very good. I like drawing. Listo, Michelle, me lo vas a decir otra vez, porfa. Drawing, No lo puedo ¿cierto? pronunciar bien. Drawing, ¿listo? Drawing. Drawing. Yes. Good, Michelle. Thank you. Muy bien. I like drawing. For example, if I said, me gusta a ella, ¿cierto? Ahí está el pronombre. A ella le gusta jugar tenis en English. ¿Cómo se dice eso? A ella le gusta jugar tenis. ¿Cuál era, profe? ¿A tenis? Ay, no sé qué. Sí, jugar tenis. Shara, dilo Shara. Creo que Yo, tú te profe. la viste. Shara. Vamos a ver, Shara. Playing tenis. Ok, very good. Dana, me vas a decir esta. A ella le gusta. Muy bien, Shara. Dana, me vas a decir esta. A ella le gusta el canto en English. Dana, Páez. Espérate, Dana Páez, ¿listo? Y ahorita te pregunto, Dana Páez. ¿Profe, cuál era? A ella le gusta el canto. El canto. Is like
singing. Very good. She likes singing. Excellent. Esa es la idea. ¿Listo? Muy bien. Si yo les digo, for example, a él le gusta la pintura. How do you say a él le gusta la pintura en English? How can I say? He likes painting. Okay, good. Michelle, ¿me lo vas a repetir, please? I like... Ten cuidado, Michelle. Estoy diciendo a él, no a mí. A él le gusta. ¿Cómo se dice a él? A él. Ahí está. Miren la pantalla que yo les escribí ahí. ¿Qué significa los pronombres? He, él, ¿cierto? She, ella. Y like, gustar. ¿Cómo se dice a él le gusta la pintura? Michelle. A él le gusta la pintura. No sé. Bueno, vas a repetir después de mí. He likes. Likes. Painting. Painting. Yes, good. Excellent. Listo. Recuerden los pronombres personales. No se les olvide. Nunca vamos a utilizar solamente I, yo, ¿cierto? Sino que vamos a utilizar cómo se dice él, cómo se dice ella. ¿Cierto? Tenga mucho cuidado con eso. ¿Me confirma si está claro ese tema? ¿Sí? El uso de like y los pronombres. Dana Pool dice yes. Michelle dice yes. Dana Pais dice yes. ¿Los demás, por favor, me confirman también? Sí, señor. Ok, very good. Shara dice yes. Listo. Ahora, vamos a mirar en el chat. Creo que alguien me confirmó. Voy a mirar en el chat un momentico. Dice, profe, ¿qué toca hacer? Es que las dos tuve problema con el internet. No, Ana Sofía, lo que pasa es que estamos repasando, ¿sí? Los temas para el día viernes, que es la evaluación, ¿listo? Entonces, para ver si me confirma si entendiste, ¿sí? Estamos repasando todos los temas que hemos visto en el periodo, ¿sí? Del libro y en el cuaderno. Bueno, niños, entonces, ya que repasamos esto, ¿cierto? Entonces, todos vamos a ir, por favor, ahí, a la página 28. Go to page 28. Vamos a ir a la página 28. Skip Peppa Pig. Página 28. No sé quién es Peppa Pig. Acá me aparece. ¿Quién será Peppa Pig? Ay, Dios. Profe, yo la clase pasada porque es que estaba haciendo unas cosas en el... Ah, ok, listo. No hay problema. Sino que es que me da un poco de... Ya me cambió el nombre. Listo, es que me da risa. Listo, listo, no hay problema. Peppa Pig, dice acá. ¿Listo? Ok. Uy, se escucha como un eco, esperen. Eso, vamos a apagar el... Eso, muy bien. Listo, niños, resulta que vamos a repasar sobre las materias. Do you remember... Ya, uy. Listo. Do you remember about school subjects? ¿Se acuerdan de las materias que vimos? ¿Sí se acuerdan que nosotros hicimos... unas actividades, repasamos de hecho esta página, me confirma si se acuerdan un poquito, please. Ok, Ana Sofía dice yes. Ok, thank you. ¿Quién más se acuerda? ¿Quién más se acuerda? ¿Me confirman? Dana Páez, thank you. Me están poniendo el pulgarcito arriba. No me acuerdo. Very good. Michelle dice que no se acuerda. Shara, very good. Listo, vamos a repasarlos. Entonces, for example, how do you say ciencias in English? ¿Quién me le responde? How do you say ciencias in English? Ciencias. ¿Alguien? Yo, profe, María Ancetina. Ok, María Ancetina. How do you say, please? Science. Very good, science, thank you. Marian, estamos repasando los temas, ¿listo? Para la evaluación del viernes, que es de inglés. Bueno, Marian, para que lo sepas, ¿listo? Ok. Listo. Ok, for example, how do you say matemáticas in English? Nos repasando. Yo, profe. ¿Quién dijo? Yo, profe. Espéreme, voy a preguntarle a Michelle. Michelle. Yo, profe. Y luego a Ana Sofía, ¿listo? Michelle, please. ¿Cuál materia? Matemáticas, in English. Math. Very good. Very good, Michelle. Thank you. Ana Sofía, how do you say inglés in English? English. Ok, how do you say, te voy a hacer otra pregunta, how do you say artes in English? ¿Cuál? Artes. Art. Very good, excellent. Shara, how do you say educación física in English? P. Okay, P E, ¿cierto? ¿Recuerdan qué significaba P E? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Se acuerdan que yo les dije ese día qué significaba eso?
el PE, este. Si alguien se acuerda, le doy un punto adicional. Si alguien se acuerda. ¿Qué nos acordamos? De, profe, es educación física y educación física y es physical education. Ay, ¿quién lo dijo? ¿Ana Sofía? No, profe, Dana Páez. Ah, bueno, Dana. Dana, tienes un punto positivo. De más, ¿listo? En caso dado, si te va un poquito mal en la evaluación, yo te aumento, ¿listo? En caso dado. ¿Listo? Ok, profe. Ok, very good, Dana. Good job. Physical education. ¿Listo? Para el, solamente Dana fue la que me se acordó. Muy bien, Dana, te felicito. Excelente. Ahora, niños, resulta que nosotros también habíamos estudiado estas preguntas. ¿Se acuerdan de esta preguntita, esta pregunta que está acá? Que dice, what is your favorite subject? Ana Sofía dice que sí se acuerda. ¿Se acuerdan de eso? Que yo les preguntaba en la clase para que ustedes contestaran. Vamos a repasar esas preguntas, ¿cierto? Entonces, for example, what is your favorite subject? A ver, ¿quién me quiere responder yo, eso? Yo. Shara, what is your favorite subject? English. Entonces, ok. ¿Te acuerdas cómo se respondía de acuerdo English. A lo que les... English. I like English best. Excellent. Very nice. Exactamente. Recuerden la forma como yo les enseñé. I like English best, así como lo hizo Shara. ¿Listo? Ok, for example, what is your favorite subject? A ver quién me responde. Dana Pulido. Dana Pulido. Y luego Ana Sofía. ¿Listo? I like math best. Ok, very good. You like math best. Thank you. Ana Sofía, what is your favorite subject? Please. I like English best. Ok, good. Excellent. Good job. Vamos a ver si alguien me dijo más. No. ¿Quién más desea responderme la pregunta? A ver, ¿quién se le mide? No sean tímidos, niños y niñas. Vamos a ver acá. Marian. Ok, Marian. What is your favorite subject, Marian? I like art best. Ok, thank you. Excellent. Dana Páez, what is your favorite subject? I like music best. Ok, you like music best. Michelle, what is your favorite subject? Señor, what is your favorite subject? Espera. Sí, ¿cuál es tu materia favorita? Entonces tú me tienes que responder, me gusta, no sé, y me sigue gustando mi materia. Ok, mi materia favorita, art. Ok, entonces dices, I like, ¿cierto? I like art best. Very good, excellent. ¿Listo? Así es la forma de contestar, ¿listo? In English, yes, Dana Puli. Sofía Duarte, what is your favorite subject? Sofía. No sé si me puedes escuchar, Sofía. ¿O puedes hablar de pronto, Sofía? Ya, profe. What is your favorite subject? I like art best. Ok, you like art best. Thank you. Listo, niños. Los demás pueden escribir si quieren. A Hannah, por ejemplo, me puedes escribir. O si tienes el volumen, pues puedes hacerlo. Donde dice María Pérez, bueno, también. ¿Listo? Ok, very good. Listo, niños. Ahora vamos a repasar lo que también les habíamos trabajado ese día. ¿Se acuerdan de esto? Del uso del why. Exactamente. El why resulta que es para preguntar por qué nos gusta esa materia, ¿cierto? Entonces, why. Entonces, digamos que yo respondo because, it's, y utilizamos cualquiera de estas palabras. ¿Se acuerdan? Que nosotros la utilizamos también. Because it's interesting, because it's boring, because it's easy, and because it's hard. Dana Pulido, why do you like the subject? Why? Very good, Hannah. Thank you.
Aquí Hanna ya me contestó en el chat, ¿listo? Dana Pulido, tell me. Interesting. Okay, because. Interesting. Okay, very good. Because it's interesting. Marianne. Yo, teacher. Marianne, why? ¿Por qué te gusta esa materia? Why? Because it's easy. Okay, because it's easy. Thank you. Ana Sofía, please. Why? Because it's easy. Okay, because it's easy, ¿cierto? Very good. Shara, why? Because it's interesting. Okay, because it's interesting. Thank you. Sofía Duarte, why? ¿Por qué te gusta esa materia? Why? Because it's interesting. Okay, because it's interesting. Listo. La idea es que utilicemos otros tipos de palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan, digamos, a mí me gusta, aparte del inglés, a mí me gusta la history, for example. Es verdad, ¿no? Entonces, ustedes me dicen, why? Entonces, yo les digo, because it's interesting and hard. ¿Listo? Podemos responder dos descripciones al tiempo. ¿Listo? Podemos utilizarlo eso. ¿Listo? No sé si alguien se le quiera medir a responder dos descripciones, así como lo hice yo. ¿Alguien? ¿Alguien de pronto? Yo. ¿Shara? ¿Sí? Yo, profe, Dana Páez. Listo, Dana Páez y Shara, listo. Primero Shara y luego Dana, ¿listo? Y ahorita vamos a mirar con los demás. Listo, Shara, why? Because it's interesting and easy. Ok, very good. Por ejemplo, eso es una muy buena respuesta. Dana, please, why? Because is interesting and easy. Okay, thank you. Listo. Ana Sofía, why? Because it's easy and interesting. Yes, thank you. Marianne, please, why? Marianne. Because it's interesting, easy. Excellent. Good job. Muy bien. Excellent. Así es. Michelle, me vas a responder. Why? ¿Por qué te gusta esa materia? ¿Por qué te gusta el arte? Why? Easy. Ok, because it's easy, ¿cierto? Porque es muy fácil, ¿cierto? Para ti. Ok, because it's easy. ¿Listo? Hay que trabajar en eso, Michelle, ¿listo? Yo sé que tú sabes, pero de pronto se te traba un poquito la lengua cuando vas a hablar. Sí, eso he notado, ¿listo? Pero no te preocupes. Listo, niños, ¿me dices si está claro ese tema? ¿Yes? ¿Is clear the topic? Sí, profe, muy claro. Señor. Listo, perfecto. Resulta que estamos repasando. Listo, niños, entonces vamos al siguiente tema, ¿listo? Entonces, por favor, todos, ya les voy a decir qué página. Listo. Vamos a la página 34. Please, go to page 34. ¿Listo? 34. Please. Resulta que acá también les voy a preguntar, ¿se acuerdan que en la unidad 4 nosotros vimos un texto que había que responder las preguntas sobre un texto y que eran de unas actividades? ¿Sí se acuerdan? En la unidad 4 del libro. Creo que si alguien se acuerda, me confirma, por favor, con un pulgar arriba. No, profe, no me acuerdo. Bueno, de pronto no, los demás. No me acuerdo. Aquí Ana Sofía dice que sí. Sí, resulta que en la unidad 4, ¿cierto? En la plena unidad 4, ¿cierto? En el comienzo de la unidad 4 había un texto, unas preguntas, y había que responderlas de acuerdo al texto. Que nosotros les hicimos. Ah, sí, profe, ya, aquí está, mira, es era de un niño de que hacía cosas a tal hora y así, ¿no? Exactamente, exactamente. A ese me refiero, ¿cierto? Resulta que les voy a preguntar un poquito ese vocabulario, pero acá ya está más detallado, ¿cierto? Entonces acá está, ¿listo? Eso también lo habíamos trabajado. ¿Cierto? Yo tengo una pregunta. Dime. La evaluación bimestral del viernes de nosotros de quinto, ¿cómo la vas a hacer? Es que precisamente al final de la clase les voy a explicar todo eso, ¿bueno? ¿Listo? Para ahí sí ya podré responder todas esas preguntas, ¿listo? Al final de la clase, ¿listo? Ahora. Vamos a repasar estos temitas, ¿cierto? Creo que falta este y otro, y ahí sí ya comenzaríamos con la explicación, ¿sí? De la evaluación. Resulta que
vamos a mirar cómo se dice, por ejemplo, how do you say cantar canciones, de acuerdo a esas palabras, how do you say cantar canciones in English? Dana Pulido. Se diría, profe, ¿cómo era? Cantar canciones. In English. Profe, es que ¿cómo era lo que al principio dices que se me olvidó? How do you say cantar canciones? How do you say sing songs? Okay. Listo, very good, thank you, Dana. Good job. Listo, Ana Sofía, te voy a preguntar esta. Y luego a Marian. Ana Sofía, how do you say jugar fútbol in English? Play soccer. Okay, very good, thank you. Marian, how do you say tocar el piano? Play the piano. Okay, thank you, excellent. Dana Páez, how do you say jugar un juego in English? Profe, ¿cómo era que se decía al principio, profe? No, pues puedes decir la palabra solamente, si tú quieres. Ok, profe. Entonces sería play a game. Ok, play a game. Very good, thank you, excellent. For example, how do you say estudiar muchas palabras? De acuerdo al audio, ¿quién me lo responde? Donde dice Shara. Shut up. How do you say? Say, teacher. ¿Cómo se dice, Shara? ¿Qué, teacher? Estudiar muchas palabras en inglés, de acuerdo al audio. Say, lots of, no. Okay, good. Study lots of words, ¿cierto? Study lots of words. Very good. Ana Sofía y luego Ana. Ana Sofía, how do you say? A ver, yo les pregunto. Hacer mucho coloreado, o sea, colorear mucho, de acuerdo a la... Do lots of coloring. Yes, very good. Do lots of coloring. Good pronunciation, lo dijiste muy bien. Dana Páez, how do you say, vamos a ver si te acuerdas, how do you say cantar canciones in English? Sing songs. Okay, very good, thank you. Listo, niños. Ese temita hay que quedar muy claro, ¿listo? Porque... En esta partecita vamos a repasar un poquito, esto lo vimos como muy por encimita, pero acá sí lo vamos a detallar mucho, este temita, ¿listo? Que estoy marcando acá con rojo. Resulta que nosotros vamos a ver esta pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros utilizamos el tiempo pasado, cierto? El pasado, para decir cosas en el pasado. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este tipo de pregunta, ¿cierto? Y este tipo de respuesta. Solamente hasta donde estoy señalando, ¿listo? Resulta que es importante entender que esto donde dice did you enjoy, ¿cierto? Esto significa en español disfrutaste. Uy, espérame que se me salió la D un poquito. Listo. Ahí está. Disfrutaste. Cuando yo digo did you enjoy, significa disfrutaste. O sea, algo que ya pasó, ¿cierto? En pasado. Disfruta, en este caso el ejemplo del libro dice, ¿disfrutaste el club de ciencias? ¿Cierto? Y yo puedo responder de la siguiente forma, así como se los estoy mostrando en el otro lado, que es acá este, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Donde dice, it was fun, ¿cierto? Que quiere decir, fue divertido, ¿cierto? Es la forma de contestar, ¿cierto? Fue, por ejemplo, yo quiero utilizar estas palabras. Ah, bueno, fue interesante, ¿cierto? Fue emocionante. Entonces, yo digo, it was excited. It was interesting. O si fue aburrido. It was bored. O si estuvo muy agotador. It was tired. ¿Listo? Vamos a ver cómo les va en ese tipo de preguntas y respuestas. Voy a hacerles la pregunta, digamos, y ustedes me van a responder según lo que yo les diga, ¿cierto? Digamos, si yo les pregunto, did you enjoy sing songs? Entonces ustedes me tienen que decir en inglés, fue emocionante. ¿Quién me responde cómo se dice fue emocionante en inglés? Marian. I was fun. Ok, it, ¿cierto? El uso del it, ten cuidado, listo. It was, ok, fun o excited, ¿listo? Muy bien, Marian, listo, pero de todas maneras lo hiciste bien.
Okay, for example, did you enjoy play soccer? Me van a responder, fue interesante. ¿Quién me responde, fue interesante? In English. Yo, profe, ¿qué tengo que responder? A ver, yo miro, a ver, yo miro. Ana Sofía, please, Ana Sofía. Y luego, ¿dónde dice Pérez? Ana Sofía, please. ¿Quién es María Pérez? ¿Era profe? Que si fue, esto fue emocionante. ¿Cómo se dice? Fue emocionante. It was. Y falta la palabra emocionante. ¿Cómo se dice? Excited. Ok, excited, ¿cierto? Emocionante. Y si yo les digo, por ejemplo, donde dice Pérez, yo quiero decir fue aburrido. How do you say fue aburrido en inglés? ¿Fue aburrido en inglés, profe? Sí. Ay, yo, profe, yo. Dale, dale. It was boring. Ok, good. It was bored, ¿cierto? It was bored. Listo, it was bored. No sé si donde dice Pérez es Samuel. No me acuerdo. Pérez. Sí, Samuel. Samuel, si yo quiero decir, por ejemplo, fue agotador. ¿Cómo se dice fue agotador in English? It was tired. Yes, good. Excellent, Samuel. Good job. It was tired. For example, la clase de matemáticas para mí. It was tired. Y usted me pregunta, did you enjoy it? Y yo les digo, no, tired. It was tired. ¿Listo? Es un ejemplo, bueno. Si yo les digo, por ejemplo, la pregunta, did you enjoy play a game? Ustedes me van a decir, ah, fue divertido. ¿Cómo se dice fue divertido in English? De acuerdo al ejemplo que está ahí. ¿Cómo se dice? I was excited. Sí. Puedes decir excited, ¿cierto? O puedes decir fun, así como está acá, miren. ¿Sí ven? Cualquiera de las dos sirve. Ok, profe. ¿Listo? ¿Entendimos ese tema? ¿Yes? ¿Did you understand the topic? Yes, teacher. Ok, ok. Acá me están confirmando que sí. Me están confirmando con el pulgar arriba. Muy bien, thank you. Thank you, Ana Sofía. Thank you, Dana. Yes. Thank you, Marianne. Yes. Thank you, Michelle. Ok, thank you. Yes, teacher. Listo, muy bien, niños. Dana, muy bien. Listo. Listo, niños. Entonces. Listo, niños. Falta, resulta que nos falta un temita por estudiar, ¿cierto? Entonces, por favor, nos dirigimos. Ya les digo qué página. Vamos, por favor, a la página. Listo, a la página 46, please, go to page 46, ¿listo? Resulta que es sobre las profesiones, el último tema que vimos. Eso también va a aparecer en el examen, ¿listo? Ok, acá me está mostrando Ana Pulido. Yes, Dana, thank you. Ya me está mostrando ahí. Listo, Ana Sofía, thank you. Vamos a repasar rápidamente este tema, porque es un poco sencillo, ¿cierto? Y al final, listo, Michelle, thank you. Y al final vamos a darles, les voy a dar la información sobre la evaluación que tenemos el viernes, ¿listo? Entonces, vamos a mirar en el chat. Dana Páez, tienes un pandita. Sí, Dana Páez tiene un pandita, sí. Listo. Bueno, for example, we are going to talk about professions, jobs, ¿cierto? Vamos a hablar sobre las profesiones. How do you say bombero in English? Who wants to answer? ¿Quién me quiere responder? ¿Cómo se dice bombero in English? Yo, Ana Sofía. Ana Sofía y luego María Cetina, ¿listo? Ana, please. Firefighter. Okay, very good. Marianne. Firefighter. Okay, good, thank you. Excellent. Firefighter, listo. How do you say secretaria in English? Yo, teacher. Shara? Yo, teacher. Shara. Okay, Shara, tell me. Yes. No, profe. Dale, Shara, ¿cómo se dice? Secretary. Okay, very good, secretary. How do you say hombre de negocios in English? Yo, profe, Dana Páez. Dana Páez, please. Businessman. Okay, very good, businessman. Good job. How do you say of policía? Policía in English. How do you say policía? The teacher. Yo, teacher. Police. Yo, teacher. Police.
Ok, Marian, Marian, Marian. ¿Listo, Marian, please? Y ahorita te voy a dar la oportunidad de analizar. Police officer. Ok, very good. Police officer. Dana Pulido, how do you say... espérate un momento. How do you say ingeniero? Dana Pulido, in English. Engineer. Very good. Engineer. Very nice. No sé qué me dijo Samuel por acá. Dice, we will see a new subject teacher. ¿A qué te refieres, Matías, con eso? ¿Referente a otro a otra materia o referente al tema? No sé. Profe, referente, o sea, a la clase, o sea, a un tema. Ah, un tema, que verás otro tema, algo así, me dijiste. Que si veremos otro tema nuevo, profe. Ah, ok, we will see a new topic. Entonces, no, resulta que hasta profesiones, ¿listo? Y ahí les voy a explicar la evaluación, cómo realizarla. Ok, profe. ¿Listo? Muy, muy buena tu afirmación, Samuel. Me gustó cómo utilizaste la oración. De hecho, está bien hecha la oración, ¿listo? Very good, Samuel. Excellent. For example, how do you say Michelle? Vamos a ver, Michelle. Michelle, how do you say cocinero in English? Michelle. Señor. How do you say cocinero in English? Cocinero. Cook. Okay, cook. Very good. Cook. Listo. Yo, profe. ¿Quién dijo yo, profe? ¿Yo, profe? ¿Alguien me dijo? Marian. Ok, Marian, te voy a preguntar esto. How do you say oficina in English? Office. Very good. Office. How yo, teacher. Ok, Shara, how do you say fábrica in English? Señor. How do you say fábrica in English? Factory. Ok, factory, very good. Ana Sofía, how do you say restaurante in English? Restaurant. Very good. Dylan, te acabaste de conectar. How do you say universidad, Dylan? Profe, university. Ok, Dylan, estábamos repasando todos los temas que hemos visto para la evaluación del viernes. ¿Listo? Para que no te me pierdas. Bueno, Dylan. Bueno. Listo. I was practicing English. Yes, very good, Samuel. That's great. I like it. Me gusta eso. Me gusta que estés practicando. Me gusta que estés utilizando oraciones en inglés. Así, ¿listo? Muy bien. Te felicito, Samuel. For example, how do you say estación de bomberos in English? Who wants to tell me? ¿Qué me quiere decir? Yo, profe. Dana, creo que fue. Sí, profe. Dana, please, how do you say it in English? Fire station. Okay, fire station. Good job. Excellent. Ana Sofía, how do you say estación de policía? Vamos a ver. Police station. Okay, very good. Police station. Excellent. Dana Pulido, how do you say mesera in English? Dana Pulido. Yeah, mesera? Yes. Mesera is waiter. Okay. Waitress. ¿Listo? Waitress. Waitress. Una cosa es mesero y mesera, ¿listo? Son casi parecidas, ¿no? Waitress. Yes, waitress es para mujer, okay. Y waiter es para hombre, ¿listo? Thanks, teacher. Uy, ¿quién dijo esa frase? ¿Alguien dijo algo? Bueno, Samuel, how do you say bombero in English? ¿Cuál, profe? Bombero. O sea, ¿cómo lo digo, profe? ¿Nomás la palabra bombero ya? Solo la palabra, sí, yes. Just the word. Firefighter. Okay, firefighter. Good job, Samuel. Thank you. Excellent. Bueno, Ana Sofía, how do you say mujer de negocios in English? Mujer de negocios. Business woman. Yes, very good. Business woman. Thank you. Excellent. O business woman, que es el inglés clásico. ¿Listo? Hay dos formas de decirlo. ¿Listo? Pero la, okay, teacher. La que es más acertada, pues, ahorita, hoy en día, la que se escucha mucho es business. ¿Listo? Business. Ok, very good.
¿Está clarito ese tema? Yes, it's clear. It was clear. Yes, teacher. Okay, very good. Yes, sí, creo que sí. Entonces me están confirmando. It went wrong. No. ¿Que te equivocaste, Samuel? ¿Me dijiste? Yes, teacher. Okay, Isabel, good. Profe, una pregunta. ¿Cuándo es la evaluación de...? Sí, Dylan, de hecho les iba a hablar de eso, ¿listo? Entonces, espérenme un momentico. No entendí, no sé inglés. Samuelito, sí, ya está aprendiendo. Tienes que practicar, ¿listo? Dana Pulido. Listo, niños. Entonces, resulta, niños, que yo les voy a mostrar. No sé si alcanzamos a ver algo, ¿sí? Si alcanzan a ver el archivo, ¿sí? Yes, teacher. Listo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Resulta que, como dijo Dylan la pregunta, el día viernes, este viernes, ¿cierto? 12 de junio, este viernes, es la evaluación de inglés. Por lo tanto, tan pronto terminemos la sesión, en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Les voy a enviar esta hoja de respuestas, ¿listo? Ustedes tienen que imprimir esa hoja de respuestas, ¿cierto? O la pueden realizar en el cuaderno de inglés si no cuentan con los recursos para imprimir. Entonces, el día viernes, ustedes ya tienen que tener lista esta hoja de respuestas, ¿listo? Esta hoja de respuestas debe estar lista el día viernes. Es decir, todos tienen que tener la hoja de respuestas porque en la evaluación de inglés, tan pronto que se... Dime. ¿Será que eso me lo puedes enviar a mi correo, por favor? Sí, listo. Me mandas, me confirmas por favor en el WhatsApp y yo te lo mando para que no se me olvide, ¿listo? Ok, teacher. Listo. Y entonces... Una pregunta. ¿Tenemos cosa que fotocopiar eso o qué, profe? Sí, por eso. Imprimirlo, sí. Sí, Dylan. Puedes imprimirlo o si no tienes impresora o algo, puedes realizarlo en el cuaderno de inglés, ¿cierto? O sea, puedes hacerlo por ti mismo. Así como está, ¿listo? El mismo modelo. ¿Listo? Por eso les doy las dos posibilidades. Resulta que la evaluación consta de 10 preguntas, ¿sí? El mismo día que nos conectemos, ¿cierto? Yo les voy a mostrar la evaluación, así como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Les mostraré la evaluación y lo vamos realizando, ¿listo? ¿Cómo vamos a diligenciar la evaluación? Creo que se va a acabar el tiempo. Entonces yo creo que nos vamos a conectar otra vez. ¿Listo, niños? Nos conectamos otra vez. Ok. Para... Profe, ¿puedes mandar el link al WhatsApp, profe? Ah, bueno, pues me conecto por el... Sí, nos conectamos profe. el mismo link. ¿Listo? Hola, profe. ¿Listo? Date pausa, Dana. I don't know what she said. Ok, Samuelito. Profe, no sé escribir Spanish. Ok, Samuelito. Samuelito estaba aprendiendo muy bien el inglés. Porque uno no entiende nada. Digo en español. No, en inglés es chévere. Solo es cuestión de practicarlo. ¿Listo? Ok,